A estas horas. Señora, su madre... ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo se te ocurre gritarle de esa manera en su propia casa, eh? Ha dicho que ha perdido su diario y cree que lo he cogido yo, lo que faltaba. ¿Tu diario? ¿Has dicho tu diario? ¿Crees que ¿qué es lo que pasó? ¿El diario? ¿Por qué pegarán esos gritos? Vamos. No tienes vergüenza. Hablaba con su madre, por favor. Sí, sí, venid, que vais a alucinar. ¿Sabéis lo que me ha dicho Nur? A mí, a la dueña de la casa, que no me meta. ¿Pero cómo tienes tanta cara? Señora, por favor. Eres arrogante y una insolente, Nur. ¡Mamá! 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 ¿A quién le gritas así? Vente, cariño, ven. Vamos a lavarte la carita, vamos. ¿Lo habéis visto? ¿Pero cómo puede tener la poca vergüenza de hablarme así? ¿Y dónde está Jit? Señor, me parece que se ha quedado dormido. Está bien. Continúa con tus tareas. Por supuesto. ¿Cómo se atreve? ¿No ve que esto es una falta de respeto? No entiendo nada. Desde luego, vaya racha. Jamás había sucedido algo así en esta casa. Una usando el baño, la otra montando un pollo por su diario. A saber qué tiene ahí escrito. Hassan, tú no te metas. No me importa tu diario, Nur. Pídele disculpas a mi madre ahora mismo. ¡Vamos! Islan, ¿qué está pasando? Esta niñata está acusando a mi madre de robarle su diario. Tiene la cara de acusarla de ladrona. Muy bien. Primero cálmate y no grites. ¿Cómo no voy a gritar? ¿Es que no te das cuenta? ¿No ves que esto es una falta de respeto? Me han robado el diario, eso es una falta de respeto. Encima ahora me responde. Venga, Nazar, vámonos. Respondo porque no es la primera vez que hablamos acerca de eso. ¿Así que ahora me acusas a mí? ¿He sido yo la que te lo ha robado?
él no ha podido leerla. Mira qué lista. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no lo he leído? Venga, busca en mi habitación. A lo mejor he sido yo la culpable. ¿Eh? Ha sido su madre. ¿Estás segura? Porque ya basta. Además... Silencio las dos. Tú también, ve a la habitación. Y yo no me voy de aquí hasta que esa maleducada no le pida disculpas a mi madre. Da igual. No necesito sus disculpas, de verdad. Es muy temprano para esto. De acuerdo, Aitul, tranquila. Tan solo os pido calma a las tres. Ah, Nur. ¿Este es tu diario? ¿Qué? No puede ser. Lo había buscado. ¿Dónde estaba? En el armario. Lo he visto al coger la chaqueta. Es imposible si ahí ya he mirado. Pues no sé. A lo mejor se había caído detrás de las sábanas. Imagino que tendréis mucho de lo que hablar. Yo mejor me voy. No sé de qué narices hablarás, pero ya lo tienes. ¿Estás contenta? Pero no lo entiendo, lo había buscado por todas partes. Y su amiga, mi madre, nos da absolutamente igual. Más te vale pedirle perdón ahora mismo. Venga. Nur, por favor, pide disculpas y asunto cerrado. Lo siento de verdad, sí. La he ofendido, señora. ¿Cómo que si la has ofendido? Pues claro que sí. Islal, por Dios, ya basta. Es evidente que yo no había cogido ningún diario. Para ser sincera, nunca me había sentido tan insultada. Lo siento. De corazón lo siento. Nur, por favor, vete. Un momento. La niñera le falta al respeto a mi madre. ¿Y cerramos el asunto con una simple disculpa? Nur, ve a tu cuarto. Islal, tú también. Venga. Islal, sube a cambiarte. Yo no me voy. ¿Todavía no me respondes? La niñera le ha faltado al respeto y ha calumniado a mi madre. ¿Y piensas olvidar el asunto solo porque ha pedido perdón? ¿De verdad lo ves justo? ¿Eh? ¿Ese es tu sentido de la justicia? Mi pobre hija. No nos quedaba otra opción. Tenía que mentirle. ¿Necesitas el espejo? Tranquila, yo termino enseguida. ¿Estás jugando conmigo, el más? No creo que haya sido para tanto. Si has visto a Nur, se ha disculpado. Y tenía sus motivos para creerlo. Tú no ves normal que sospechara de ti. Ya me parecía a mí raro que no hubieras saltado todavía a defender a tu querida mujer. Muy bien, hijo. No me has decepcionado. Aitul, le he pedido que se disculpara. Luego hablaré con ella. Pero con lo que le has hecho, si pierde su diario, ¿de quién iba a sospechar si no era de ti? Honestamente, si el diario no hubiera aparecido, yo también habría sospechado de ti. Y te ha pedido disculpas. ¿Qué más quieres? No es tan grave. No me siento mal porque me haya faltado al respeto, ni tampoco porque me haya hablado a voces a mi edad. Lo que me duele es sentirme humillada. A su edad, ¿cómo puede acusarme? Me ha gritado.
Pero claro, yo era la sospechosa. Así que cualquiera tiene derecho a faltarme al respeto. Todo lo que he hecho ha sido por mi hija. He intentado tapar todo lo ocurrido. ¿Y qué haces tú? Apoyarla siempre. Y es una arrogante. Está bien. Hablaré con Nur. Ya está bien. ¿Estás loca o qué? Estabas pegándole voces a Aitul y para que no te metieras en líos te he llevado el diario. El más no te hagas la tonta. El diario no estaba en el armario y lo sabes tan bien como yo. ¿Qué insinúas entonces? Nada, solo te lo pregunto. ¿Qué pretendes hacer? ¿Por qué me escondes el diario y luego lo sacas de golpe? Mira, ya estoy harta de esto. No tengo tiempo para tus tonterías. Echarte una mano. Te he dado el diario. Pero parece que te enfadas conmigo por intentar solucionar los problemas. No sé qué es lo que pretendes, pero ¿qué quieres que haga? Me da igual tu diario. La que no sabe qué pretende soy yo. Ve al jardín y espérame. A mi tía, y ahora le echas la culpa a Elmas. Es que es ridículo, no estaba en el armario de verdad. Lo que estás haciendo tú es aún más ridículo. Usa la cabeza. Si ha sido Elmas, ¿por qué no lo ha leído? Si lo hubiera leído, no estaría tan tranquila, ¿no? Ya lo sé, es imposible. Nur, te has pasado con mi tía. Sí, es normal que sospecharas de ella. Estoy de acuerdo, pero esto es demasiado. Nos lo estás poniendo muy difícil. Oh, perdóname. No pretendía ponerte en un aprieto con Islán. ¡Qué desconsiderada! Mira, sé que estás molesta por lo de anoche. Y lo entiendo. Por favor, no justifiques lo que vi. Ni lo intentes, de verdad. Nur, escucha, quería hablar contigo. Fui a tu cuarto, pero no me abriste la puerta. ¿Qué están haciendo? He estado hasta esta mañana esperándote en el jardín. No has querido ni escucharme. Es verdad, no quería escucharte. Y sigo sin quererlo, Yeet. Nur, por favor. Eso es, por favor. Eso estuve diciéndome toda la noche mientras te esperaba. Por favor, Yeet, es muy tarde. Por favor, vuelve a casa. Te esperé en la ventana. ¿Y qué pasó? Te fuiste a tu cuarto con tu exmujer en brazos. Escucha, estaba borracha. ¿Qué querías que hiciera? Tenía que llevarla a su habitación. No estarás pensando que hicimos algo, ¿no? No quiero ni pensarlo. Simplemente con hablar de este tema me pongo mala. Nur. Bien, Emin. ¡Emin! Dime, Nur. Esa tipa, menudas agallas, es capaz de poner a Aitul contra las cuerdas. Hassan, ¿cuándo vas a dejar de disfrutar con las disputas y los problemas? Cuando termine de vengarme por todos estos años. Soy tu mujer, pero nunca le he enfrentado a Aitul ni he hecho nada así. No paro de obedecerle y no me ve de la familia. No sabes cuánto me alegro de que Nur le esté plantando cara. Hassan, si sigues con eso, nos meterás en problemas. Hasta luego. Hasta luego.
encontraba el diario, he sospechado de Aitul. ¿Qué iba a hacer? Vale, sí, igual me he pasado. Pero le he pedido disculpas. ¿Qué más puedo hacer? Es normal que estés estresada. Lo del diario no ayuda, pero en realidad es por lo de anoche. ¿Todo bien, Emin? Parecía que los frenos no iban muy bien. He comprobado el aceite, pero todo parece correcto. No te preocupes. ¿A mí me vas a hablar de mecánica? Nos dedicamos a eso. Está perfectamente. Anda, ve y disfruta del coche de Yaren. Vale, pero los frenos... Los frenos. Cuando yo era joven me pasaba como a ti. Anda, hasta luego. Pero es que los frenos... En fin, él sabrá más que yo. ¿Qué le voy a enseñar yo? Estas dos siguen hablando y tengo que disculparme con Yaren. Me puse celosa. Pero si tú hubieras visto lo mismo que yo anoche, me entenderías. ¡Qué rabia me dio verlos! Sigo enfadada. Da igual lo que haga, no puedo evitarlo. Ya basta, Islal. Jit ya ha dicho lo que debía. Y a mí ya se me ha pasado. No es suficiente. A mí con eso no me basta. Islal, no empieces otra vez. Si no fuera por Mert, esa chica ya estaría de patitas en la calle. Voy a descansar. Vamos a dejar el tema, por favor, te lo pido. De eso ni hablar. Yo no puedo quedarme callada. Todo es muy complicado. No sé cómo aconsejarte. Yaren. ¿Ah? ¿Estáis charlando? Bueno, hablábamos. Ya, sí, eso ya lo veo. Venga, tu chofer te está esperando. Hora de irse. Bueno, tengo que irme, no quiero llegar tarde. Nur, vamos a dar un paseo las dos. Zopenko. Bonjour. Firat. Oh, no sabes la de cosas que tengo que explicarte. Tenía que pedirles esos documentos. No puede ser, me he dejado el móvil. Y todo ha sido por culpa de Nassan. Andar un poquito más. Señora, ya me lo ha dicho todo, pero vuelvo a decírselo. El problema es entre su madre y yo. Me he disculpado, por favor, déjelo ya. Cada día más arrogante. Ya estás empezando a pasarte. No sé de dónde sacas ese valor, sinceramente, pero mejor que te controles. Por favor, cálmese también, ¿quiere? Yo jamás le he hablado así ni a usted ni a su madre. ¡Qué bien! Muchas gracias. Lo que me faltaba. Mira, escúchame. Estás hablando con la mujer de Yiko-san, ¿vale? Así que cuida tus modales o si no te voy a enseñar quién manda aquí. Me dan igual tus lagrimitas, Islal. ¿Puede no gritarme? Si vuelve a gritarme, se quedará usted hablando sola. ¿Tienes la poca vergüenza de contestarme? ¿Eh? ¿Cómo te atreves? Creo que te fías demasiado de la compasión de mi esposo. ¿Es eso, verdad? ¿Sabes qué? Que ya me he dado cuenta de cómo eres. Una niñata insolente, arrogante y sin modal alguno. Ya verás. Algún día se le agotará la paciencia. Señora, su esposo... ¿Qué?
¿Mi esposo qué? Respóndeme. Dime qué pasa con mi esposo. Por favor, no me insista. Hoy no estoy teniendo un buen día. Los frenos no funcionan. ¿Y qué pasa si te empujo? ¡Aparcaos! ¡Aparcaos! ¿Qué pasaría, eh? ¡Lana, apartad! Venga, Nur, dímelo. ¡Aparta, corre! ¡Venga! ¡Aparta! ¿Qué ha sido eso? No. No, escucha, en cuanto pises el país, te quiero en la casa. ¿Estamos? Nada de reservar un hotel. Muy bien, hasta luego. ¿Has oído ese ruido? No. Era Firat. Dice que vuelve a Turquía. Le he preguntado si venía con Monique, pero me ha dado un montón de excusas. Justo lo que necesitamos, a Firat y a su mujer francesa. No te cae bien porque es de mi familia paterna, ¿no es así? Nur. Cariño. Islal, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Nur. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con ella? Nur, me ha salvado la vida. Nos han echado un mal de ojo. Tendrás que comprarte un coche para ti. Yo no pienso dejarte el mío. ¿Me hablas del coche? ¿Crees que puedo preocuparme por eso? No se me va la imagen de la cabeza. Dios mío, que sobreviva. Te lo suplico, protégela. Protégenos a todos. Sí, que Dios nos proteja. Pero piénsalo, quizás sí hayas solucionado el problema. No han vuelto. No sabemos cómo está Nur. No te compadeces. Ni aunque sea una pizca. Puedes estar tranquilo. Está perfectamente. Mírala como si nada. Está bien, hombre. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, no me duele. Estoy bien, gracias. Jefise, por favor, ve a prepararle la cama tal y como haya indicado el médico. Yo la acompañaré, ya que iremos más lentos. De acuerdo, señor. Desde luego que esta niña necesita un amuleto. ¿Prepararme la cama como haya indicado el médico? Excusa más mala. Quiero que sepas que se me están agotando las excusas para que estemos los dos a solas. He estado a punto de morirme enfadada. Nur, no bromees con eso. Pero Yahid se va a enterar. Por favor, no seas duro con él, venga. No os peleéis. Estaba hecho polvo. Mi hermano ha atropellado a mi mujer. Debo ser duro. Pero él no quería, fue sin querer. Y yo tengo muy buenos reflejos, me tiré corriendo debajo del coche. Ya lo entiendo. Así que haces bromas para que no le dé una paliza. Pero te has tirado para salvar a Islal. Solo he podido pensar en Mert. Era lo único en lo que podía pensar. ¿Cómo puedes ser tan buena? Thank you.
siento mucho. Ha pasado todo muy rápido. Yahid, no es su culpa. Ha sido un accidente. Además, estoy bien. No se preocupe. Al pobre le iba a dar un ataque. Estaba muy angustiado. Gracias a Dios. Me has salvado la vida, Nur. Estás bien, ¿no? Menos mal. Toma. Mira, ¿ves? Esta mañana estabas gritándome y ahora me toca darte la sopa. Vamos a dejar el tema, por favor. Vale, no hay problema. Asunto cerrado, entonces. Además, yo ya te había perdonado. Tranquila, no creo que sea un castigo de Dios. Me he preocupado muchísimo. ¿Y cómo ha sido, Yahid? ¿Estará pasando lo fatal? El pobre estaba muy triste. Tiene gracia. De verdad. Islal hasta te ha abrazado. Ahora te debe la vida. No quiero más. ¿Ni un poquito? Bueno, como quieras. Tía Yaren, ¿has visto cómo tiene Nur el brazo? Sí, cielo, he ido a verla. ¿Sabes que ha sido culpa del tío? Oh, ¿pero qué dices, Mert? Ha sido un accidente. No vuelvas a decir eso. Nur ha salvado a mi mamá. Es una heroína. Mert, ya está bien. Cómete la cena. Oye, ¿ella habrá cenado algo? El más le ha dado la sopa. Yit, ¿qué le han dicho del brazo? ¿La habrá visto un buen médico, no? No tiene fractura, no te preocupes. En unos días estará bien. Gracias a Dios. Pero si no te cae bien. Nasan, ¿has dicho algo? No, nada. Te he oído, has dicho que no me cae bien. Ya basta, Isla, no vayas a arruinar la cena. Pues dile a Nasan que no diga tonterías. ¿La has oído? Que no me cae bien, dice. A mí ya me ha arruinado la cena. Que aproveche. ¿Y qué he hecho yo ahora? No vas a abrir más la boca. Y no me mires así. Mert, hijo. Acábate lo que hay en el plato. Si me disculpáis. No puedo decir nada. Cielo. ¿Has visto a Nasan? No para de pincharme para que salte. Ya la conoces. Es una bocazas. No le hagas ni caso. Lo dice como si me diera igual lo que ha pasado. A ver, esa chica ha arriesgado la vida para salvarme. ¿Qué clase de monstruo sería si la odiara? Venga, no te preocupes. Olvídalo. Ha sido un día duro. Tienes que dormir. Antes quiero ver si Nur está bien. Venga, acompáñame. Vamos a ver cómo está. No es una buena idea. A lo mejor ya está dormida. No creo. Hace poco el más le ha llevado la sopa. Quiero verla para poder tranquilizarme. Venga. Toma, seguro que te alivia. Será tu admirador. Seguro que quiere escribir en tu brazo. Pasa, Mert, adelante. Hola, buenas noches. Por favor, Nur, no te levantes. Tienes que descansar. Quería ver cómo estabas antes de irme a dormir. Estoy bien, gracias. Si necesitas cualquier cosa, pídenoslo, ¿vale? Y no te preocupes por Mert. Ya nos ocupamos de él. Tú céntrate en descansar y en recuperarte, ¿vale? No, pero el médico dice que en unos días estaré bien, que incluso podré quitarme esto.
Bueno, pero descansa todo lo que necesites. El más, sobre todo no te olvides de darle las medicinas. Por supuesto, yo me encargo de cuidarla, no hay problema. Estupendo. Vámonos, cariño, Nur necesita descansar. Buenas noches. Buenas noches. ¡Mírala! ¡Qué suerte tienes! Ahora que Island te defiende, vas a ser intocable. Tengo que ir al servicio. Te está tratando mejor que nunca, pero en vez de estar contenta, mira qué cara más larga. Me duele el brazo el más, es por eso. Espera, yo te ayudo. No, no, no hace falta. Vale. Ahora la mujer y la exmujer son amigas. No lo vi venir. Muy bien, hijo. Ya es hora de dormir. ¿Y Nur no va a leerme un cuento? Mientras que Nur se recupera, te los leerá papá, ¿de acuerdo? Que lo haga mamá. Mamá necesita descansar, lo haré yo. Que sea mamá, porfa. Vale, lo haré yo. Tampoco tardaré tanto, ¿no? Yo lo leo. Vale, papá, tú siéntate al otro lado. ¡Yuhu! ¡Mamá y papá van a leerme un cuento! Está bien, a ver. Érase una vez una niña hermosa que vivía con su abuelito. El tiempo pasó y la niña empezó a crecer hasta convertirse en una mujer preciosa. Un día el príncipe, que estaba viajando por todo el país, vio a la chica caminando con su rebaño. En cuanto la vio, se enamoró de ella. Pero la malvada reina no le permitió casarse con la joven. Dijo que no era digna para un príncipe como él. ¿Vas a renovar el armario? No, mamá, esta es la ropa que no me pongo. Pero aquí hay muchas prendas y además es demasiado informal. Ya sabes que para la subasta necesitan un buen vestido. Esto no es para la subasta, es para Nur. Oye, me gusta hacer de enfermera. Me he tomado el día libre. Ah, así que tengo tiempo. El más estaba buscándote. Dime, ¿qué necesitas? ¿Podrías organizar los archivos con los que trabajé anoche? Quiero ordenarlos. Está bien. ¿Ahora? Ah, pensaba que necesitabas el estudio. Claro, voy ahora mismo. Ha tardado tanto en irse. Jade, ten cuidado. Puede entrar cualquiera. Anoche no quería que viniera a tu habitación, créeme. Pero tuve que hacerlo. No paro de hacerte sufrir aunque no lo quiera. Lo siento. Ha
Anoche os vi en la habitación de Mert. Me dolió veros. Me pilló por sorpresa. Pero fue muy bonito. Madre, padre e hijo. No te sientas mal. No era mi intención, de verdad. A ver, habría preferido no verlo. Pero no es la primera vez que pasa algo en esta casa que preferiríamos no ver. Y las que aún nos quedan, he aceptado la situación, Yeet. No tengo otra opción, ¿sabes? Todo esto pasará. Algún día llegará a su fin, aunque ahora mismo no lo parezca. Todo quedará en el pasado. A pesar de todo, por mucho que me doliera veros, fue un momento precioso, Yeet. Ver a Mert con su padre y al fin con su madre. Así de feliz.